Hola amigos de Kinder Collector, en este video les voy a mostrar una figura Funko Pop que es de las llamadas Oversized, que están fuera del tamaño convencional de los Funkos. Los tamaños, el tamaño regular de los Funkos es de aproximadamente 3.75 pulgadas y estos son de 6 pulgadas. Ya tenía yo rato de no mostrar figuras Funko aquí en el canal y qué mejor que hacerlo con esta figura que desde mi punto de vista se ve imponente. Vamos a darle una vuelta para que vean cómo está la caja y dice Giant Man, que esto es correspondiente a Civil War. Ahí está, vamos a terminar de darle la vuelta y ahora sí vamos a proceder a sacar la figura que desde que la vi a mí me encantó. Les platico que esta figura yo la vi el día que salió en Hot Topic, en el sitio en línea. Y estaba en aproximadamente $13. Salió y como todos las figuras que salen en Hot Topic de estreno, voló, se fue inmediatamente, se fue en prácticamente cuestión de unas horas. No la pude comprar y un día o dos días después, a mí me dio mucha risa que una persona de un grupo de Estados Unidos me ofrecía cambiarme esta figura de Giant Man por un Funko que yo tengo que está evaluado en $50, que es el de el de Winter Soldier de la versión pasada, no el nuevo, que por cierto ya no lo tengo, ya los cambié y los vendí los que tenía. Y a mí se me hizo muy ridículo que me ofreciera una figura de $13 por una de $50, y se lo dije, ya no me respondió, pero cuestión de un día después me di cuenta que esta figura llegó a estar evaluada entre $38 y $50 aproximadamente, porque sacaron pocas piezas y pues la gente de Estados Unidos que tuvo la fortuna de comprarlas aprovechó para empezarlas a vender bastante caras. Ahorita ya se está regularizando su precio. Esta figura debe de estar aquí en México, debe estar entre los 350 y 500 pesos y en Estados Unidos va a estar fácilmente por debajo de los $20. Pero como es una figura pues que está muy padre, llama mucho la atención, más por el caso de Ant-Man, que lo conocemos por la figura tradicional y aparte por las figuras pequeñitas, pues yo creo que llamó mucho la atención, gustó bastante esta figura y por eso fue que algunos aprovecharon y la vendieron carísima. Pues aquí está la figura, es prácticamente igual a la figura tradicional de Ant-Man, creo que ya se las habíamos mostrado por aquí en el canal. Pero pues esta está bastante grande. Vamos a ponerla aquí al lado de algún Funko tradicional. Vamos a ponerla aquí al lado de Hawkman. Y esta es una figura que yo personalicé. Es el cuerpo de Batman. Y trae la cabeza de Freddy Funko. Ahí está. Y miren, obviamente sobresale. Está bastante más grande el Ant-Man. Y es una de mis figuras favoritas hasta el momento. Me dan muchísimas ganas de tenerla pues exhibida así como está. En la caja se ve muy padre, muy bonita, pero así también me gusta bastante. Es de las pocas oversize que tengo. Ya les había mostrado en algunos de mis videos, ahí de fondo teníamos a Baymax, y creo que prácticamente son las únicas que yo tengo de ese tamaño. Me gusta bastante esta figura de Giant Man, sin duda es bastante recomendable. Tiene un precio, pues ya les dije, de 350 a 500 pesos. Y siguiendo la tendencia que vi por allá con la gente de Estados Unidos, posiblemente si vayan a ser muy pocas las piezas que vayan a sacar en un futuro, va a aumentar de valor. Entonces, si les gusta, yo sí les recomiendo que la compren. Seguramente va a ir aumentando su valor poco a poco. Y pues está genial. Me gusta también cómo está el bobblehead, no tan marcado como los otros, está un poquito más duro la parte del resorte. Entonces pues bueno, espero que próximamente la vean por acá de fondo en mis videos, esta figura del Giant Man. Y pues ya sacaron bastantes personajes de Civil War, déjenme les muestro por acá en la caja por si ustedes no los han visto. A ver si alcanzan a salir aquí porque todavía no domino bien esta cámara. El tema del espacio. Ahí está. Capitán América, Iron Man. No se ven así como que muy diferentes a los que ya han sacado anteriormente.
Pero el Falcon está impresionante, me gusta bastante. Por acá está War Machine. Me gustó también el Winter Soldier, se ve diferente a los anteriores. De hecho, los anteriores, tanto el que trae máscara y el que no trae máscara, no me gustaron, pero este sí. El Black Panther también está muy padre. Y de los demás, el Crossbones también está impresionante. Yo ya lo he visto en varias fotos y está muy muy padre. Además de eso, hay algunas variantes como el Panther sin máscara, el Crossbones sin máscara y también con la máscara dañada. Este está el Iron Man con la máscara levantada. Está el Capitán América con una posición diferente y son los que recuerdo hasta el momento. Entonces, pues ya todo esto está en las tiendas de México. Los exclusivos ya están en las tiendas de Estados Unidos. Así que si son fans de las figuras Funko Pop y de Marvel, de Civil War, pues aprovechen y pónganse a buscarlos porque seguramente van a volar. Pues bueno, amigos, eso es todo en este video. Espero que les haya gustado. Déjenme sus comentarios, denle like y suscríbanse al canal. Nos vemos pronto. Hasta luego.